Tras un inquietante silencio, luego de lo ocurrido el 26 de septiembre pasado, cuando 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron en el estado de Guerrero, el 30 de septiembre, al término de un evento público donde el presidente Enrique Peña Nieto inauguró una autopista en el Estado de México, sin entrar en detalles, se refirió a lo ocurrido. Algo muy lamentable lo que ha ocurrido, me parece que es un hecho que merece toda la investigación a fondo y a profundidad para realmente deslindar responsables, saber quiénes fueron responsables de los hechos ocurridos y pues prender las sanciones y aplicar la ley en este caso. 11 días después de la desaparición de los jóvenes, el 7 de octubre, el presidente de México y bajo la presión de la opinión pública y la sociedad, habló por primera vez de manera oficial desde Palacio Nacional. Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. Con el paso de los días, el caso Ayotzinapa se convirtió en el tema principal en medios de comunicación nacional e internacionales. La indignación generó la unión de la sociedad en apoyo a los padres, familiares y amigos de los normalistas, quienes salieron a las calles de todo el país y fuera de él para unirse a la petición de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Para el 23 de octubre y bajo un ambiente de tensión, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció su separación del cargo. 4 días después, Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos al gobernador sustituto de la entidad, Rogelio Ortega Martínez, a quien ofreció todo el respaldo federal para su gobierno. Los guerrerenses de ninguna manera se pueden sentir solos. Por el contrario, ante estos hechos lamentables, creo que es momento de redoblar el paso, de actuar con gran firmeza, con gran determinación, con genuino compromiso para impulsar el desarrollo de Guerrero. Fue así como el 29 de octubre, Peña Nieto recibió a los padres de los normalistas en la residencia oficial de Los Pinos y luego de 6 horas de este encuentro, el mandatario federal ofreció un mensaje ante los medios de comunicación y destacó que escuchó a los familiares, quienes le compartieron su dolor y pena. Que el presidente de la República por igual está indignado ante estos hechos y recogí también la gran impaciencia que hay, porque las averiguaciones que se vienen realizando muy pronto nos permitan determinar el paradero y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. El 4 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento ante la detención en la capital mexicana del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, autores intelectuales de la muerte de 6 personas y de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Peña Nieto decidió cumplir con el compromiso diplomático y, como nunca antes, desde la escala en Alaska el 8 de noviembre, tras 6 horas de vuelo, condenó los hechos violentos registrados en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras regiones del país, por parte de quienes, escudándose en la exigencia de justicia, causaron daños en inmuebles como fueron Palacio Nacional, Palacio de Gobierno y Congreso de Guerrero. Mexicanos, decimos no a la violencia. Esta no es una expresión del gobierno. Este es un sentimiento genuino de la sociedad mexicana que dice no a la violencia. Decimos sí a la justicia, al orden, a la armonía, a la tranquilidad. Decimos sí a la aplicación de la justicia ante estos hechos atroces y abominables. Luego de casi 2 años de evitar el tema de la seguridad en sus discursos y a 2 meses de la desaparición de los normalistas, el presidente de México reconoció que los hechos ocurridos en Iguala han exhibido que México tiene rezagos que superar. Desde Palacio Nacional, el primer mandatario subrayó que los hechos de violencia exigen redoblar los esfuerzos para lograr la vigencia plena del Estado de Derecho. Nuestro país se ha estremecido ante la crueldad y la barbarie. El grito de todos somos Ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo. El grito de todos somos Ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza
en momentos de dificultad. Así llegó diciembre y con ello la primera visita de Peña a Guerrero, desde lo ocurrido en Iguala y ante la aún desaparición de los 43 estudiantes. En esta oportunidad y ante los guerrerenses, el mandatario mexicano aseguró que este hecho marca un hito en la historia del país y ha dado pauta para hacer una revisión de las instituciones. De esta forma es como el gobierno mexicano ha manejado el tema de los estudiantes desaparecidos, un hecho que marca un antes y un después en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.